CM Producciones presenta Descubriendo el País, con los auspicios de Cooperativa 8 de Marzo, Productos Edward, Cooperativa Capiatá, Cooperativa Serrana, Supermercado Bonimar, Cooperativa Alpacaraí, Toyo Benz, Dava Capiatá, Facultad Santa Rosa Mística. ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? ¿Conocer el Paraguay? Descubriendo el País, RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy, como siempre, cada domingo a las 13 estoy junto a ustedes para saludarles y a la vez invitarles a emprender un maravilloso viaje por ese Paraguay que no todos conocemos, en la nueva propuesta de Descubriendo el País. Con mucho placer seguimos viajando junto a ustedes. Y a pesar de los incontables lugares que ya hemos visitado siempre, hay un rincón del Paraguay que sigue esperando al visitante, guardando esa frescura natural que encontramos en toda la extensión de nuestro país y que necesariamente guarda una rica historia o una naturaleza deslumbrante que cautiva siempre al visitante, por lo que siempre les decimos que vale la pena seguir descubriendo el país. Y en este punto también cabe agradecer a la Senatur, que declaró al programa Descubriendo el País de interés turístico nacional, lo que nos compromete más aún a seguir invitando a los compatriotas y, por supuesto, a los extranjeros a conocer y disfrutar mucho más el Paraguay. A la gente linda de Bemay Flores, que cada domingo embellece nuestro set de presentación con estos arreglos florales. Muchas gracias a los directivos y a los empleados de Bemay Flores. Agradecemos también a Café Ficha, que nos deleita con su tradicional sabor, a Isabel Marín, que realiza estos magníficos trabajos que también le da realce a nuestro set de presentación. Y por supuesto, agradecemos a las profesionales de Zulema Spa por el peinado y el maquillaje a Marta. Y para poder llegar a los lugares más remotos del Paraguay, nuestros móviles utilizan combustibles de alta calidad de las estaciones de servicio 3MG, por lo que viajamos con mucha tranquilidad y confianza. Agradecemos al Hotel Mabel de Mariano Roque Alonso, que nos dice que es tu hogar lejos de casa. Quiero contarles algo, que vale la pena visitar la ciudad de Areguá todo el año. Definitivamente Areguá es una ciudad con mucho potencial turístico en virtud de sus atractivos que presenta, por ejemplo, las playas de Areguá, la historia misma de la ciudadanía, las casas antiguas y también el mismo templo
que tiene una rica historia de los que anteriormente han habitado esta parte del país. Areguá tiene una rica historia en ese sentido, de la época precolonial inclusive. 1862 se inicia, por ejemplo, la construcción de nuestro templo que tenemos aquí, Nuestra Señora de la Candelaria, que fue suspendida la construcción en virtud de los inicios de la Guerra del 70, volviendo nuevamente, prosiguiendo su construcción en 1864. Y alrededor tenemos, por ejemplo, la casa de los Vivolini, la casa de la familia Vivolini, que anteriormente servían, eran las casas donde habitaban los esclavos. Areguá era conocida como la estancia, era la estancia en la época del doctor Francia, que fue posteriormente expropiada al Estado paraguayo y pasó a ser luego la ciudad de Areguá. Fue mutando un poco de esa calidad de estancia a una localidad y empezó a poblarse hasta que a mitad de siglo pasado, más o menos, son habitados por extranjeros en su mayoría, que han levantado con los propios habitantes del lugar lo que es hoy día la ciudad de Areguá. Repito, tiene un potencial enorme en cuanto a las riquezas naturales, en cuanto a su potencial turístico que puede ofrecer a las personas quienes nos visitan. Areguá es una comunidad cosmopolita. En Areguá viven muchos extranjeros. ¿Y por qué apuestan los extranjeros especialmente a residir en Areguá? Y la respuesta es que podemos colegir es que se sienten seguros, por un lado. Entonces ellos mismos invitan, traen a sus paisanos, a sus familiares a residir aquí en Areguá. Y tenemos una cantidad interesante de extranjeros ya residentes en Areguá. ¿Por qué viven en Areguá? Porque se sienten seguros, se sienten tranquilos. Es una ciudad muy tranquila, apacible, tiene sus decibeles, pero en línea general, Areguá es una ciudad, podemos decir, segura hasta hoy día. Por ejemplo, arte indígena, lo que más nosotros tenemos acá, como por ejemplo para que no se pierda esa cultura, mantener la cultura, hacerle conocer más nuestra cultura a la gente que se va perdiendo de a poco. O sea, la intención es esa, siempre lo que tratamos de hacer, concientizar a la gente, especialmente a jóvenes. Y tenemos cerámicas, tallas de maderas y como también vos podrás ver que tenemos cuadros que son de diferentes artistas y como cerámicas también diferentes, todos diferentes artistas de diferentes lugares. Y bueno, estamos cocinando lo que es típico de mi tierra, que yo nací en Valencia y esto es paella valenciana y bueno, tenemos también otras ofertas gastronómicas, aparte de las paellas, tortillas de patata, picadas varias tipo tapas, lomitos, hamburguesas, pizzas, empanadas, así que cuando quieran, acá les esperamos, cerquita de la iglesia. Descubriendo el País invita a los gobernadores, intendentes municipales y a los responsables del gobierno nacional a mostrar sus departamentos y comunidades. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello esperamos su comunicación por SMS, WhatsApp o directamente su llamada a la producción
0981-404515. Para saludos, mensajes y sugerencias es a través del 3355. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.